Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de optimización. Vamos a iniciar en unos segundos. Vamos a compartir pantalla. Listo. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Entonces, en el link, en el chat, les acabo de compartir el enlace para el video en YouTube. Si pueden, por favor, compartirlo a las personas que ustedes consideren que les pueda interesar este webinar sobre cómo formular modelos matemáticos de optimización utilizando Python y la plataforma de IBM Watson Studio. Para iniciar, pues primero que todo, agradecerles por participar en este webinar, esta sesión de webinars que estamos haciendo de hablar sobre optimización de soluciones de matemáticas de optimización para diferentes sectores, diferentes tipos de industrias. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una presentación de lo que estamos. Dicen que no se escucha. ¿Podrían confirmarme si se escuchan? Ok. Listo, perfecto. Listo, en el chat, gracias. En el chat les acabo de compartir el link. Por favor, compartirlo. Como les decía, lo que vamos a realizar el día de hoy es un webinar técnico, teórico, sobre temas de optimización. En el chat pueden, por favor, vamos a tener una sesión al final de preguntas y respuestas, pero pueden ir haciendo las preguntas a medida que vayan surgiendo los temas. Las podemos contestar por el chat o al final vamos a revisar todas las preguntas y las vamos a contestar todas las inquietudes que ustedes tengan. Quiero darle la bienvenida y la presentación inicialmente a todos los que vamos a estar como panelistas. En primer lugar, Liliana Aponte. Ella es ingeniera industrial, magíster de la Universidad de los Andes con énfasis en optimización. Ella es profesional de optimización en SmartBP. Su rol principalmente es desarrollo e implementación de soluciones de optimización en los diferentes sectores en donde estamos trabajando. También vamos a tener la participación de Joshua Woodruff, que es nuestro director de modelaje matemático, magíster y tiene un doctorado también en investigación de operaciones. Y voy a estar yo, Carlos Socarrás, soy ingeniero industrial y magíster también de la Universidad de los Andes. Soy el CEO de SmartVP. Inicialmente queremos contarles quiénes somos nosotros. SmartVP es una compañía dedicada al desarrollo y la implementación de soluciones matemáticas de optimización con diferentes tecnologías, principalmente con tecnologías de IBM. Somos partners de IBM en Colombia, Ecuador y Perú para el desarrollo de soluciones de optimización y utilizamos principalmente la solución de iLOC Cyplex, que es el motor de optimización que tiene IBM. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es la agenda que vamos a tener el día de hoy? Primero vamos a hacer un contexto de qué es optimización. A presentarles un pequeño ejemplo de los modelos matemáticos de optimización. Contarles un poco de por qué utilizar Python como uno de los lenguajes, de las opciones de lenguaje para hacer formulación de modelos matemáticos de optimización. Luego vamos a entrar a ver cómo se hace la formulación, un ejemplo práctico de formulación de un modelo matemático de optimización utilizando Python y luego vamos a resolver un problema muy conocido que sirve para resolver diferentes tipos de problemas diferentes tipos de problemas que encontramos en las industrias, que es el TSP y cómo podemos hacer la formulación y el despliegue ya en producción de un modelo formulado en Python y utilizando la plataforma de Watson Studio, de Watson Machine Learning. Y por último, vamos a tener una parte donde vamos a hablar un poco de temas de performance utilizando Python en los lenguajes de optimización. Al final vamos a darles también como una breve información de unos recursos adicionales que pueden obtener o que queremos compartir con ustedes para que puedan profundizar un poco más en este tipo de soluciones, en este tipo de desarrollos. Y finalizaremos con la parte de sesión de preguntas que vayan realizando. Entonces, empecemos por qué es la optimización. Básicamente, lo que nosotros
definimos o revisamos qué es la optimización. Básicamente la optimización es cómo podemos utilizar de forma óptima o de una mejor forma, de una forma eficiente, los recursos que tenemos disponibles en los diferentes tipos de industria o sectores. Básicamente cuando en las industrias hablamos de minimizar costo, de maximizar eficiencias, maximizar ingresos, ahí estamos hablando de una posibilidad de un proyecto o de un modelo de optimización. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros optimizamos? Recursos. ¿Y qué tipo de recursos? Pues puede ser dinero, personas, equipos, locaciones o entidades, vehículos y materiales. ¿Y qué es lo que generalmente nos encontramos en las industrias? Que queremos, obviamente, optimizar el uso del recurso, por ejemplo, del dinero. ¿Cómo puedo definir un portafolio de inversión? Tengo un dinero limitado o fijo y yo quiero optimizar esos recursos y quiero utilizar esa información o quiero tener la mayor rentabilidad de esos recursos disponibles que tengo. En el caso de personas, si yo quiero contratar personas, tipo de problemas de optimización en temas de asignación de personas es, por ejemplo, la programación de turnos de personas, programación de turnos de enfermeras, de doctores, de personas en una planta, de profesionales o de operarios en un puerto marítimo, de equipos, cómo puedo yo asignar y programar los equipos de las facilidades o de las locaciones. Pueden ser locaciones de centros de distribución o pueden ser facilidades de generación de energía. Y yo quiero determinar cuál debe ser la ubicación de esas entidades. En la parte de vehículos, tenemos tipos de problemas que pueden ser mantenimiento de vehículos. El más conocido es el ruteo de vehículos. ¿Cómo puedo hacer yo la programación de mis vehículos para hacer un ruteo óptimo y minimizar mi costo de distribución? Y en la parte de materiales, ¿cómo puedo yo establecer, por ejemplo, el nivel óptimo de inventario que debo tener de cada uno de mis productos o cuánto debo fabricar de cierto producto? ¿Cuál es la planeación o la programación diaria que yo debo realizar en este caso para las diferentes industrias? Entonces, básicamente la optimización es cómo puedo yo utilizar de forma eficiente los recursos que tengo limitados para llegar a un objetivo. Generalmente, siempre está asociado a maximizar o minimizar algún evento. O incluso podemos tener situaciones en donde tenemos objetivos que están en conflictos. ¿Cómo puedo yo minimizar mis costos, maximizar mis ingresos, pero al tiempo quiero maximizar también mi nivel de servicio? Entonces, estos son lo que nosotros llamamos funciones multiobjetivo, en el cual el modelo va a buscar siempre encontrar un balance entre esos tres objetivos, cumpliendo las restricciones que tenemos de cada parte del proceso productivo y generando el mayor rendimiento para la organización. Entonces, ¿cómo lo resolvemos nosotros? Utilizamos las soluciones de Cyplex. Cyplex es un motor de optimización que es el que vamos a estar utilizando para los ejemplos de formulación con Python. Básicamente, Cyplex tiene un motor de optimización, tiene dos motores, uno para resolver problemas de programación, de modelos matemáticos de programación entera y otro que es Constraint Programming, que es para resolver tipos de problemas de scheduling o de secuenciación. Cyplex también soporta diferentes lenguajes. En este caso, soporta el lenguaje que tiene nativo, que es OPL, pero también tiene otras opciones que es Python, Java, C o C++, y son opciones para formular los modelos. En este caso, nos enfocamos en Python. Cyplex tiene los principales productos que son los standalone, que tú puedes utilizarlos únicamente, por ejemplo, para hacer el desarrollo, Cyplex Studio, para hacer el deployment necesitamos Cyplex Optimizer. También hay otra solución que es una plataforma para ya desarrollar aplicaciones un poco más completas, pero también tenemos la opción de Watson y las diferentes capacidades que tenemos con Watson para poder formularlos de diferentes ambientes. Si queremos solucionarlos de una forma on-premise, local, o si queremos utilizar en la nube. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que podemos hacer. Algunas capacidades que tiene Cyplex, obviamente también tiene las capacidades de conectarse con otro tipo de soluciones, de hacer conexiones de modelos de Machine Learning con optimización para obviamente darle un mayor agregado a nuestras soluciones y otro tipo de capacidades que podemos encontrar. Como le decía, este tipo de herramientas o de soluciones las podemos utilizar para resolver problemas de cadena de suministro, de planificación de producción, de programación, de revenue management, de optimización de portafolios, de gestión de la fuerza de trabajo, como algunos ejemplos que les había comentado anteriormente.
¿Cómo podemos utilizar Cyplex de diferentes alternativas? Si queremos utilizarlo on-premise o si queremos utilizarlo cloud o de una forma híbrida, siempre vamos a tener las posibilidades de realizarlo. Nosotros cuando hacemos el desarrollo siempre trabajamos en on-premise para poder utilizar las capacidades de nuestro equipo y utilizamos Python, utilizamos OPL y tenemos casos en donde tenemos clientes que utilizan Cyplex on-premise porque les gusta tener control sobre su servidor y sobre su información en un servidor local o en una máquina local, pero también tenemos otros clientes en donde quieren tener mayores capacidades utilizando una opción híbrida, utilizando Cyplex on-premise, también Cyplex cloud. En este caso también la parte cloud te puede dar mayores opciones de paralelización. Por ejemplo, en uno de nuestros clientes estamos haciendo esta migración de pasar de unos modelos on-premise a una versión utilizando Watson Machine Learning, en donde yo puedo utilizar diferentes tipos de máquinas para poder paralelizar la ejecución de los modelos. Si tengo que resolver muchos problemas que son pequeños y no quiero resolverlos en secuencia y al final tener un tiempo largo de solución de todos los modelos, yo puedo utilizar una paralelización y tener varios modelos corriendo en paralelo y de esa forma voy a reducir el tiempo de terminación de todos los problemas. Tenemos la capacidad de conectarnos con REST API, en este caso con Python. Eso lo estamos haciendo. Vamos a presentarles en la sección, vamos a presentarles un caso de cómo hacer el deployment de un modelo formulado en Python y cómo utilizar estas capacidades y cómo se puede apalancar también las industrias o las empresas de estas capacidades. Básicamente, un modelo, ahora miremos qué es un modelo de optimización como para contextualizar un poco más de los diferentes elementos que tiene un modelo de optimización. Básicamente, un modelo de optimización es una traducción de un proceso de negocio a ecuaciones matemáticas. A eso es lo que nosotros nos dedicamos día a día con nuestros clientes, entender su proceso de negocio tal cual como ellos lo definen en palabras y nosotros lo que hacemos es formularlo en ecuaciones matemáticas. ¿Cuáles son los elementos que generalmente se tienen? Pues, ¿cuáles son las decisiones? ¿Qué es lo que yo necesito decidir? Otro elemento son las informaciones o los parámetros, la información que yo ya conozco y que tengo disponible para tomar esas decisiones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las limitaciones y las necesidades que yo tengo en mi organización? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es lo que yo quiero optimizar, maximizar? Entonces, si vemos esto, esos son los tres elementos, cuatro elementos que nosotros tenemos en un modelo de optimización. Las variables de decisión, los parámetros, que es la información que ya conocemos, las restricciones, que son restricciones, por ejemplo, de capacidad. Un vehículo no puede cargar más de 30 toneladas, 8 toneladas. Eso es una restricción. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Generalmente lo que buscamos es maximizar un objetivo. Esto es lo que nosotros nos encontramos cuando hablamos con nuestros clientes. Nuestros clientes nos hablan en palabras y aquí tenemos un caso que utilizamos en nuestros entrenamientos de formulación de modelos matemáticos. Es una empresa que quiere manufacturar dos tipos de productos, soldados de madera y trenes de madera. Los soldados tienen un precio de venta, tienen un costo de la materia prima, tengo unas restricciones de cuánto me cuesta fabricar cada uno de los elementos, cuánto tiempo me tarda en fabricar cada uno de los productos, cuáles son las capacidades o las limitaciones de número de horas que yo tengo disponible para procesar o fabricar un producto, de acuerdo a las máquinas que tengo en la operación. Y lo que quiero al final es maximizar el revenue o el profit que tengo, que quiero de mi planificación de mi producción. Esto es lo que nosotros nos sentamos con nuestros clientes y escuchamos de ellos en palabras y lo que nosotros empezamos a hacer es, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito decidir? ¿Cuántos soldados debo producir? ¿Cuántos trenes debo producir? En una empresa generalmente no son X1 y X2 o dos variables o dos tipos de productos. En las empresas generalmente encontramos 10.000, 20.000, 60.000 SKUs o productos que yo necesito fabricar y cada uno tiene sus condiciones. La información que tenemos disponible, entonces ya empezamos a sacar cuáles son esos parámetros que el cliente tiene, costo de venta, costo de fabricar, costo de mi materia prima, costo de hora hombre para la fabricación y cuál es el límite que yo tengo, cuáles son las condiciones o los parámetros que yo tengo de cuánto puedo fabricar en cada hora. Esto nosotros lo convertimos ya en restricciones. Una vez que el que conocemos del cliente, y esto le va a pasar si formulan modelos de optimización, es que tienen que escribir estas ecuaciones a partir de las palabras que me dice el cliente. Entonces yo tengo 100 horas disponibles, ese es un valor que yo conozco, pero no sé, pero quiero saber, sé que me demoro 2 horas fabricando el producto X1 y 1 hora fabricando el producto X2. Entonces mi restricción de
capacidad que yo no puedo tardar más, mi fabricación no puede consumir más de 100 horas que tengo disponible para hacer una de las labores, que es el finalizado del producto, no puede tardar más de 100 horas. Entonces, esto es ya la formulación de las ecuaciones que nosotros hacemos. Convertimos de palabras a ecuaciones. Y al final, ¿cuál es el propósito? El propósito es maximizar el profit de la compañía. Entonces, eso que el cliente nos contó, entonces encontramos cuál es cada uno de los costos que hacen parte de esta función objetivo de nuestro problema, y lo formulamos y al final tenemos una ecuación. Como les decía, esto es una ecuación sencilla en donde yo solamente quiero maximizar el profit semanal, pero si yo quisiera maximizar, como les decía, maximizar el ingreso al menor costo posible, pero maximizando el nivel de servicio, esta ecuación ya empieza a tener un contexto un poco más, más amplio. Entonces, al final lo que nosotros vemos es esto. Vemos es un modelo con unas ecuaciones, tal cual como el cliente lo planteó, como la empresa o como la organización lo necesita, es formular esto en ecuaciones matemáticas. Esto es un problema, como les decía, es un problema muy sencillo, muy de contexto, pero al final, ¿cómo resolvemos ese problema? El problema al final, si lo vemos, si queremos solucionarlo de forma gráfica, tenemos una región factible. La región factible quiere decir es que ya tengo unas condiciones o unas restricciones. Cada una de estas líneas representa una restricción y tengo los valores de X1 y X2, que son la cantidad de productos que yo debo fabricar. La región factible es que yo puedo producir cualquiera de las opciones que me presenta aquí. Yo puedo producir 40 unidades de X1 y 0 de X2, o 80 de X2 y 0 de X1. O cualquiera de lo que vemos en la región azul, yo podría hacer una combinación de los dos productos. Pero existe solamente una combinación que me da el mayor profit que estamos buscando, o el máximo profit que estamos buscando. Y esa solución se encuentra fabricando 20 unidades de X1 y 60 unidades de X2, y el profit es de $180. Entonces, los modelos de optimización lo que hacen es eso, buscar en esa región factible, en esa región azul, cuál es la combinación de estos dos productos que me va a entregar el mayor profit. Y eso es lo que hoy en día las organizaciones están buscando. Están buscando siempre es, con los recursos que tengo limitados, cómo puedo obtener el mayor beneficio posible. Y eso lo hacemos con soluciones matemáticas de optimización. Este es un modelo de contexto, como les decía, pero en la realidad, en nuestros clientes nos enfrentamos a N variables de decisiones, N restricciones que debemos incluir, diferentes condiciones, diferentes disponibilidad de datos, costos que tienen un comportamiento diferente, y ahí es donde ya se vuelve un poco más complejo y ahí es donde toman valor este tipo de soluciones de optimización que podemos presentar con Simplex. Esto era como para darles un poco el contexto. Ahora, ¿por qué Python? ¿Por qué utilizar un lenguaje como Python? Básicamente, Python es un lenguaje open source, es un lenguaje free, es un lenguaje rápido, tiene bastantes capacidades, es bastante fácil de aprender, fácil de utilizar y fácil de leer. Su contexto y su formulación es algo muy sencillo y muy, muy práctico. Con una sola línea de código puedo realizar diferentes actividades o diferentes funciones que me permiten simplificar un poco el desarrollo del modelo. Una de las cosas más importantes que a nosotros nos llama mucho la atención de trabajar con Python es las diferentes librerías que tiene disponible y que obviamente hay una comunidad muy grande que está día a día mejorando estas librerías o incluyendo nuevas librerías. Y de las librerías que generalmente más usamos nosotros en esta formulación de modelos es obviamente Pandas, NumPy, SciPy. Y también tener la capacidad de utilizar Jupyter Notebook, que es algo que es muy fácil también de trabajar con Jupyter Notebook y podemos incluir este tipo de capacidades. Entonces, eso es lo que nos permite, y obviamente Simplex tiene estas conexiones directas con este lenguaje y podemos realizar parte también de graficar utilizando Matplotlib y ver cuáles son los resultados. Entonces, estos son los elementos que nos llevan a pensar de por qué Python es un lenguaje que podemos utilizar y que nos gusta utilizar en estos desarrollos. Y pues obviamente hay una gran comunidad que está siempre trabajando en estos lenguajes y que pueden aportar mucho a estos casos. Ahora sí, en el siguiente punto vamos a revisar ya un caso de cómo hacer una formulación de modelos de optimización con Python. Y para eso le voy a dar paso a Liliana Aponte, que ella nos va a hacer ya una presentación de lo que podemos realizar con Python en este ejemplo.
Muy buenos días a todos, primero que todo. Y pues sí, lo que me van a encargar en este momento es ustedes explicarles qué es DO Cyclex y cómo podemos utilizar Python para modelar nuestros problemas de optimización. Pues primero que todo, IBM Decision Optimization Cyclex Modeling for Python o DO Cyclex es una librería que creó IBM para facilitar la formulación de modelos matemáticos y asimismo poderlos solucionar desde acá. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a llamar a esta librería, vamos a modelar nuestras variables, restricciones y nuestra función objetiva, vamos a llamar al optimizador y este nos va a retornar las soluciones y podemos manejarlas directamente desde Python. ¿Cómo se instala DO Cyclex? Se pueden hacer por medio de la instrucción de pip install o por conda install, dependiendo de sus preferencias. Y también debe considerarse que se va a hacer un setup de las características que vamos a utilizar para nuestro optimizador, ya que podemos utilizar una versión local, una licencia local que tengan en su computador o una cloud. Cualquier tipo de preguntas que tengan al respecto, se pueden dirigir directamente a la página de IBM, donde se explica mucho mejor cómo se debe hacer esta configuración. ¿Por qué utilizamos DO Cyclex o cuáles son esas capacidades que tiene? Pues permite hacer un uso del motor de optimización de manera local como cloud y también permite hacer un uso híbrido de estas dos opciones. Además de esto, contamos con dos librerías que son de la MP, que es Mathematical Programming, o CP, que es para Constraint Programming. Listo. Entonces, ¿cómo utilizar DO Cyclex? Básicamente, para definir un problema matemático, vamos a necesitar estos 8 pasos. Primero, pues vamos a instalar todas nuestras librerías. Vamos a crear una instancia donde se va a guardar toda esa información del modelo. Definimos los conjuntos, las variables, restricciones, expresiones lineales si se necesitan. Definir la función objetivo y después ya vamos a ver cómo se lee esta solución. Pues lo primero que necesitamos es importar todos aquellos paquetes que vamos a utilizar. Nosotros normalmente el paquete que más utilizamos es pandas para el tratamiento de la data y pues asimismo pues importamos DO Cyclex y en el caso que vamos a ver hoy vamos a ver un ejemplo de Mathematical Programming, por lo tanto vamos a importar el MP de DO Cyclex. Lo primero que se debe hacer es modelar la instancia del modelo, que es lo que ustedes pueden ver aquí como model igual a model name y ustedes pueden asignar un nombre al modelo. Esta instancia se va a encargar de almacenar toda la información del modelo para que luego pueda ser llamada por el motor. Después vamos a definir los conjuntos que vamos a utilizar. Los conjuntos normalmente los vamos a utilizar para indexar nuestras variables como referencia. Lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestras variables de decisión. Lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de variable de decisión tenemos. Tenemos una variable de decisión real, una variable de decisión entera, una decisión booleana. A partir de eso ya definimos qué estructura es la que mejor le conviene. Yo puedo definir solo una variable o definir un conjunto de variables por medio de listas, matrices o diccionarios. Lo siguiente son las restricciones. Pues como Carlos les mostró en las diapositivas anteriores, un elemento que nunca puede faltar en una restricción es un elemento de comparación, mayor igual, menor igual o igualdad. Y para agregarle el modelo, simplemente lo que vamos a hacer es llamar a una instancia modelo y agregarla add constraint. Dentro de ese paréntesis vamos a agregar la restricción que vamos a utilizar. Las expresiones lineales no son obligatorias para modelar un problema, pero son recomendables porque así mismo vamos a poder tener un mejor manejo de nuestros datos y también almacenar información importante que queramos revisar después de solucionar el modelo. En caso de que se tengan sumatorias, tanto en las restricciones como en las expresiones lineales, recomendamos que se utilice la función sum del modelo, entonces llamando model.sum, en vez de la función sum directamente de Python, porque permite hacer reconstrucciones de expresiones grandes más rápido. Se puede utilizar sum, pero recomendamos que sea directamente el sum del paquete de DO Cyclex. Y finalmente lo que vamos a hacer es definir cuál va a ser nuestro objetivo de optimización. ¿Quiero minimizar o quiero maximizar esa expresión lineal? O pueden también definirla dentro del paréntesis, qué es lo que quieren, cuál va a ser su función objetiva. Y para solucionar el modelo, simplemente lo que vamos a hacer es poner model.solve. Eso lo que va a hacer es llamar al motor de optimización y este va a comenzar a trabajar hasta devolverles a ustedes la solución. En el caso de que estén utilizando una licencia local, no es necesario
especificar ningún tipo de parámetro en este método. Si están utilizando una licencia cloud, tienen que tener en cuenta que tienen que tener un acceso, un URL y una key para que puedan ejecutar el motor. Posterior a la solución del modelo, vamos a tener varios métodos que me van a permitir traer la solución. Entonces van a tener reports donde pueden ver más que todo cuál fue la función objetiva, los KPIs que ustedes definieron. Print information es estadísticas del modelo. Ustedes pueden ver cuáles fueron el desarrollo del modelo. Print solution trae a ustedes todas las variables de decisión. Y el get solved status, pues ustedes pueden ver cuál fue óptimo, fue infactible. Eso es lo que les devuelve este método. Entonces, la mejor forma de realmente con ver cómo se hace es viendo un ejemplo. Entonces, para comenzar, vamos a ver un ejemplo pequeño. Es un ejemplo de producción, como el que estaba viendo anteriormente. Entonces, en este caso, lo que ustedes van a tener, tienen cuatro productos que quieren producir. Ustedes saben cuál es su demanda, cuál es su precio de venta y cuál es el tiempo que se demora en procesar cada unidad. Ustedes saben que tienen una capacidad límite para producción. Ustedes saben que tampoco pueden vender más allá de la demanda. Entonces, a partir de esa información, ustedes se preguntan cuál tiene que ser ese nivel de producción para que yo alcance mi máximo profit. En este caso, vamos a tener una formulación matemática que se va a hacer más o menos así. Lo que yo quiero ver aquí, pues quiero maximizar mis ganancias. Entonces, voy a multiplicar como mi hora de decisión, es la producción. ¿Cuánto produje por el costo, el precio al que lo voy a vender? Sujeto a dos restricciones grandes, por decirlo así. Primero, pues toda mi producción no puede exceder a la capacidad que yo tengo en tiempo para hacerlo. Y mi producción no puede ser mayor que la demanda, ya que tener una producción mayor que la demanda no me va a generar ningún ingreso económico a mí como tal. Entonces voy a buscar no sobrepasar esos dos límites. Listo. Entonces aquí ya vemos cómo se ha implementado en Python este tipo de problemas. Entonces, ¿qué tengo yo primero acá? La importación de mis librerías. En este caso solo vamos a utilizar DeduCiplex. Todo lo vamos a hacer con diccionarios y listas y sets de Python. Crear mi instancia modelo. Aquí se va a almacenar, como les digo, toda la información del modelo. Definir mis sets y mis parámetros. Esos son los que yo luego voy a llamar para poder resolver mi problema. Vamos a definir nuestras variables. En este caso vamos a utilizar un diccionario que va a estar indexado en los productos que yo definí previamente. Vamos a definir nuestras restricciones. Entonces, como les dije, primero vamos a tener aquella que no puede sobrepasar la demanda. La segunda es la que no puede exceder la capacidad. Para la escritura de restricciones que necesiten ser varias restricciones, pueden utilizar sentencias de for, tanto como sus índices lo requieran. Aquí ya definimos nuestra expresión lineal que va a ser nuestra función objetiva. Aquí ya le damos el valor que nosotros queremos maximizar esta expresión lineal. Y ahora lo que hacemos simplemente es a nuestra instancia model llamamos el método solve. Esto lo que va a hacer es recuperar la solución del modelo y posteriormente nosotros vamos a poder acceder a esa información. En este caso, para acceder a la información de las variables, podemos simplemente hacer llamar esta variable, que es nuestra variable de producción, en un índice punto solution value. Eso nos va a devolver cuál fue el valor objetivo de esa variable. Bueno, ahora pasemos ya a lo que es el TSP. El TSP es un problema que lleva manejándose desde el siglo XIX. Es un problema altamente conocido y altamente implementado. Por eso decidimos presentárselos a ustedes hoy. Su complejidad computacional es un NP-hard, es un problema complejo de implementar debido a los tiempos que se puede llegar a demorar en obtener la solución óptima. Entonces, la definición más general que tenemos de este modelo es que yo tengo un grupo de ciudades con unas distancias asociadas a cada par de ellas y lo que yo quiero saber es cómo puedo recorrer todas esas ciudades volviendo al punto de partida en la menor distancia posible. Entonces, lo que voy a hacer es el modelo, ok. De entrada, usted va a tener mis puntos de ciudades, las distancias entre cada una de ellas. Y usted tiene que encontrar la ruta más corta. Eso es el resumen del modelo. Matemáticamente, eso se ha representado de esta forma. Tenemos nuestros parámetros que van a ser las distancias entre cada una de las ciudades. Nuestra variable de decisión va a ser una variable de decisión binaria, si va a tomar un valor de 1 o 0. 1, si yo voy a
recorrer de la ciudad I a la ciudad J, pero de lo contrario. La función objetivo, como ya se les dije previamente, es minimizar la distancia recorrida. Y vamos a estar sujetas a tres grupos de restricciones. El primer grupo, lo que se va a asegurar es que desde cada punto, desde cada ciudad, tenga una salida. Y el segundo grupo de restricciones va a verificar que cada punto tenga un punto de entrada, un camino de entrada. Y nuestro último grupo de restricciones es lo que llamamos el subtour elimination, o pues la eliminación de pequeños ciclos que se pueden llegar a formar. Entonces, teniendo esa última restricción en cuenta, les vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que nosotros tenemos este grupo de acá de puntos que yo quiero recorrer, quiero saber cuál es su ruta más corta. Puede que en el proceso ustedes se encuentren con una solución que es buena para la formulación, donde se crean pequeños ciclos. ¿Qué pasa? Esa formulación para las dos primeras restricciones es correcta. Tengo todos los puntos tienen una entrada y una salida. Bien, pero no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando solo tener un único ciclo, un único bucle que recorra todos los puntos. ¿Qué hace esta restricción de subtour elimination? Es que comienza con esos grupitos y los obliga a partirse, por decirlo así, digámoslo de esa forma. De esa forma, lo vamos a hacer cíclico hasta que podamos conseguir un ciclo único. Perfectamente podríamos decir, no, pues ponemos todas las restricciones posibles para estos ciclos. La respuesta es no, computacionalmente no es eficiente hacer eso. Así que la mejor forma de implementar este grupo de restricciones de cycle breaking, como nosotros los llamamos, es iterativamente. A medida que nosotros vamos encontrando que hay un ciclo cerrado que no corresponde a la totalidad, vamos a romperla hasta que tengamos un ciclo completo. Pues como les mencionaba, pues la idea básica del TSP pues tiene una connotación muy de transporte, de movilidad, de recorrer puntos, ciudades, pero no es la única aplicación que tiene este modelo. Este modelo, pues sí, una de las principales pues es ruteos, picking para centros de distribución, si usted tiene un pedido, cuál es el camino más corto para recoger todo su pedido, pero asimismo tiene conexiones entre computadores, tiene mucho que ver también con problemas para resolver la fabricación de circuitos eléctricos. En problemas de manufactura también es muy utilizado, para problemas de scheduling, planificación también es muy utilizado. Entonces, no sé si es que no la idea, simplemente por la definición inicial que solamente se puede utilizar para transporte. Entonces, ahora lo que os vamos a dar es la implementación de este modelo en Python. Entonces, como les mencioné anteriormente, lo que vamos a llamar aquí pues, es a nuestro diociples. Y pandas para manejar. Entonces, la definición básica del modelo se encuentra en esta primera parte. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es, tengo todo un set de puntos que quiero recorrer. Mi variable de decisión la voy a almacenar como una lista dentro de este data frame que ya tenía previamente definido. Y lo que voy a hacer es tratar de minimizar esta distancia recorrida. Entonces, lo que voy a hacer aquí es sumar sobre todos estos puntos las salidas de cada uno de esos puntos para verificar que solo exista una salida. Luego en esta restricción lo que podemos ver es cómo hago lo mismo, pero para los puntos de entrada solo puede haber un punto una conexión de entrada. Y estas dos son las bases, pues las bases para formar nuestro ciclo. Falta incluir la de constraint, la de subtour elimination. Entonces, lo que nosotros definimos aquí es el subtour elimination o el cycle breaking, como lo llamamos en esta parte. Entonces, lo que va a revisar en esta parte es si yo tengo, cuáles son los ciclos que yo tengo. Entonces, ok, cuáles son cada uno de esos buclecitos que yo tengo formados. Si yo encuentro un bucle que tiene un menor tamaño que mi bucle final, el esperado. Si yo tengo 10 puntos, pero resulta que tengo un bucle de 3 puntos, eso ya es considerado como un subtour y debemos romperlo o debemos integrarlo de cierta forma a este bucle grande que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una nueva restricción que lo que permita es romper ese ciclo para que en una próxima iteración él trate de conectar ese bucle pequeño con el bucle grande que teníamos, que posiblemente tenemos formado en esta solución.
Entonces, aquí es donde tenemos la implementación. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que él va a recorrer siempre que el tamaño del bucle o el tour que yo tengo sea menor a ese tamaño esperado o ese tamaño que yo quiero, que a fin de cuentas tiene que tener, o si tengo un gap que está por encima de un valor que ustedes definan. Vamos a hacer, pues también tenemos definida aquí un máximo de iteraciones porque este problema para un conjunto de puntos muy grande puede generar que no se consiga rápido una solución y puede que ustedes estén tratando de buscar rápido una solución a este problema. Entonces, lo que hacemos es limitarlo por número de iteraciones y asimismo también lo podemos limitar por tiempo. De esta forma hacemos que las corridas sean cada vez más rápidas y trate de forzar nuevos ciclos cada vez más. Entonces, lo que hacemos es dentro de ese bucle vamos a revisar cuál es nuestra solución. En este update and solve corremos el modelo. Luego vemos si es necesario hacer una inclusión de un cycle breaking. Y así lo hacemos sucesivamente hasta que nos demos cuenta que nuestro tour tiene esa máxima o pues el largo esperado que vendría siendo el número de puntos que yo tengo que recorrer. Y eso es lo que al final vamos a retornar. Vamos a retornar la distancia recorrida por ese bucle, el orden en que tengo que recorrer esos puntos. Y el estado de iteración es más para, pues nosotros lo utilizamos para saber si se pudo obtener la solución óptima o si es necesario implementar algún otro tipo de solución, sea una heurística, por ejemplo, para llegar a tener la solución de esos recorridos, cuando tenemos, en este caso, por ejemplo, reportar soluciones de forma rápida, porque nuestros clientes no tienen tampoco el tiempo de esperar 4 horas a que se resuelva un picking. No, necesitamos eficiencia. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a cómo se implementaría desde un notebook, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo que vamos a ver acá lo resolví utilizando la licencia local de mi computador. Luego les voy a mostrar cómo se podría ejecutar utilizando una licencia cloud y utilizando asimismo Watson Studio. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es utilizar todas las librerías y todas las propiedades que puede llegar a dar Python. Como por ejemplo crear aquí de forma aleatoria puntos, lo que hice fue simplemente crear 20 puntos aleatorios. Definí todas las posibles combinaciones de estos puntos, definí las distancias de estos puntos y este data frame que ven aquí, el punto de inicio, el punto de fin y la distancia, es lo que yo le voy a ingresar al modelo como parámetro. Está aquí, esta data. Y el max length viene siendo la cantidad de puntos que yo tengo que recorrer. En este caso serían 20. Y lo que yo voy a hacer es llamar a este py que yo ya había definido. Si se dan cuenta aquí, este py se llamaba TSP model. Lo que hice yo al principio de la presentación es aquí importarlo. Yo importo ese punto py como si fuera una librería más. Y lo que voy a poder hacer es llamar a las definiciones que están dentro de este py. Entonces, lo que simplemente hago es acá hacer TSP model, llamo a distance TSP, que es la definición que une todas estas cosas que yo quiero hacer. Y lo que nos retorna es la distancia, el recorrido y el estado de la solución. Entonces, para ese caso que vivimos previamente, nosotros tenemos una distancia de 362 metros, pueden ponerle kilómetros. Vamos a tener el orden en que deben ser recorridos esos puntos para tener esta distancia y el estado de la optimización, que en este caso pues tenemos una solución óptima. Entonces, para tener una mejor evaluación de nuestros resultados, en este tipo de casos, graficarlos es muy útil. Entonces, en este caso lo que podemos ver es una implementación de una gráfica de cómo sería esa ruta. Entonces, si quieren volver aquí, cómo se ven los puntos, la distribución de puntos como la teníamos originalmente. Y lo que el modelo nos retorna es que este debería ser el recorrido para tener la menor distancia. Entonces, ahora vamos a ver cómo se vería en Watson Studio. Entonces, primero pues, les voy a dar como una revisión, una pasadita, por decirlo así, en cómo se ve Watson Studio, qué pueden hacer con Watson Studio. Pues Watson Studio, en su página pues, principal, por decirlo así, que es la página de activos, es donde ustedes van a tener almacenada toda la información y todos los modelos que quieran. ¿Qué se puede hacer en Watson Studio?
pueden tener pues, problemas de optimización, pero también pueden tener muchas más utilidades, pueden tener conexiones a bases de datos, pueden hacer modelos de machine learning, deep learning, artificial intelligence, pueden tenerlos todos en un mismo proyecto y explotar al máximo todas esas capacidades que les ofrece Watson Studio e integrar entre ellos también optimización y machine learning. Es una muy buena combinación realmente y lo pueden aprovechar desde acá todo. Entonces, en esta página principal, pues vamos a tener la primera parte donde vamos a tener los archivos de datos. Estos archivos por el momento solo se pueden subir como archivos CSV. Entonces, aquí lo que hacen es subir toda la data que ustedes vayan a necesitar para el desarrollo de alguno de los modelos. Podemos aquí tener live en uno de nuestros notebooks, cuántos notebooks necesiten y lo que pueden simplemente va a ser tal cual se modela en un notebook como ustedes están acostumbrados a utilizarlo. Aquí van a estar nuestros ya experimentos, que son los que llaman. Y en este caso aquí vamos a tener nuestro experimento de Decision Optimization. Es aquí donde va a estar almacenado nuestro modelo dentro de Watson. Entonces, el modelo se ve así. Entonces, dentro de ese experimento lo que vamos a hacer es tal cual traer la definición como la teníamos en el archivo que les mostré de base. Es exactamente lo mismo, solo que tiene un pequeño cambio, por decirlo así. En la estructura de Watson, nosotros siempre tenemos que definir que todo aquello que entra debe ser definido como un input y el nombre de la tabla del cual él va a leer esos datos. Y asimismo, los datos de salida deben guardarse como outputs y deben asignárselo un nombre de archivo a esos datos que van a salir. Para correr el modelo desde este ambiente, lo que hacen es traer un CSV aquí que se va a cargar. Lo pueden agregar aquí, a data, y él lo que va a hacer es traerle todos los datos que tienen ya almacenados en su proyecto o pueden importar un dato. Luego, desde el botón de Run Model, lo que les va a permitir es correr este modelo. Y en Explore Solution les va a dar tanto las estadísticas. Ustedes pueden ver cuál fue la evolución, pues en este caso fue un problema pequeño, entonces fue rápido. Pueden ver el log, cómo fue la actividad, qué fue lo que hizo el motor de optimización, cómo lo hizo, cómo llegó a la solución. Y pues lo más importante, los resultados. Aquí ustedes pueden encontrar el valor de la función objetivo, los KPIs que ustedes hayan definido y la solución de las tablas. Entonces aquí, como ustedes lo ven, es tal cual lo que ustedes les mostré en el otro lado. Es el estado, la distancia y el orden en el que yo debo recorrer los puntos para obtener el valor óptimo. ¿Cómo hago para llamarlo desde un notebook a este modelo? Lo que va a pasar es que yo ese modelo lo voy a encapsular, por decirlo de alguna forma, en un deployment ID. Este deployment ID me va a funcionar luego para llamarlo desde el modelo que yo esté necesitando. Entonces, digamos, aquí yo tengo este modelo. Y lo que hago es llamar este deployment ID para poder llamar ese modelo y pues utilizarlo y que resuelva lo que necesito. Si se dan cuenta, la estructura es muy parecida a la que teníamos en el otro notebook. Importo todos los ensayos. En este caso ya no voy a importar ese TSP modo porque en este caso voy a tener mi experimento y mi deployment ID que van a surtir esa función. Creo mis puntos. Todo exactamente igual. Lo que va a cambiar es aquí. Cómo lo voy a correr. Entonces tengo que también instalar e importar esta nueva librería que va a ser la de Watson Machine Learning Client. Aparte de esta, yo voy a tener unos credenciales que ustedes van a tener por tener ese acceso cloud. Defino pues mi cliente a partir de este paquete que yo tuve y mis credenciales. Voy a definir de dónde y cómo voy a correr el modelo. Tengo mi deployment ID, que es el número de referencia para ese modelo encapsulado que tengo. Y lo que voy a hacer es tener una carga de datos diferente a la que teníamos antes. Entonces, simplemente pues aquí esa estructura es más que todo pues estándar para todos los modelos. Tengo que tener un source payload donde voy a llamar mis source parameters en este caso. Y lo que voy a hacer luego es a mi input data le voy a agregar todos aquellos archivos que yo necesite, bueno, archivos vamos a llamarlo, que yo necesite para resolver el modelo. Entonces, este data es el mismo data frame que veíamos en el anterior notebook, sino que lo que va a hacer este código es que lo va a almacenar con un CSV para que sea el mismo tipo que el experimento está esperando recibir.
Y luego mi output data va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a hacer es que va a coger cada una de esas soluciones que yo tenga, no sé cuántas tenga, si está almacenado directamente en mi experimento, y me los va a devolver como un CSV, o lo almacena como un CSV más bien. Luego de esto, lo que se va a hacer es crear un job. ¿Qué es un job? Entonces, eso es otro elemento de Watson que lo que va a hacer es almacenar tanto el modelo como estos parámetros y los va a enviar para que se resuelvan por medio del motor de optimización. Luego de eso, ya que ustedes cargan, lo que hacemos aquí en este bucle es simplemente revisar en qué está nuestro job. Entonces nosotros sabemos, ok, cargamos nuestro job, queremos saber en qué va. Entonces lo que hacemos aquí es comprobar si todavía está corriendo, cuál es su estado. Y tan pronto nosotros ya tengamos la solución del modelo, lo que podemos es llamar esa solución. Entonces, lo que nosotros tenemos en este job details que creamos arriba, donde almacenamos el job, él va a almacenar también cómo fue la corrida, cuáles fueron las soluciones de la corrida, y los vamos a poder traer aquí por medio de un índice que teníamos ya almacenado, que yo lo definí como cero en este caso, porque pues solamente tenemos un job en este caso. Y lo que podemos hacer es llamar esa solución por medio del output data que él guardó. Luego de que tengamos esta solución, tenemos aquí pues la distancia, otra vez, nuestro tour, nuestro estado, y podemos graficar nuevamente la solución. Y pues estas son cómo se puede utilizar Watson para modelos de optimización. Obviamente se puede utilizar para muchas más cosas. Y la ventaja de esta implementación en Watson es lo que mencionaba Carlos previamente, es la paralelización, paralelización de soluciones de modelos. Entonces, lo que pasa es que cuando yo genero un job, estos comienzan a medida que se van creando, se comienzan a correr inmediatamente. Entonces yo puedo definir cuántos nodos o cuántos jobs quiero tener solucionándose al mismo tiempo. Y lo que hago simplemente es cargar la data y él comienza a resolverlo mientras yo voy creando los otros jobs. Esto es lo que permite es tener un mejor manejo del tiempo. O sea, cuando tenemos muchos problemas que tenemos que resolver lo más rápido posible y que son independientes, o sea, sus datos de entrada son independientes el uno del otro, puede mejorar los tiempos de solución y tener resultados más rápido. Y eso es lo que les iba a explicar el día de hoy respecto a la formulación y uso en Python, Jupyter y Watson de implementaciones de modelos matemáticos. Excelente, Liliana. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy detallado la información. Aquí ya tenemos una serie de preguntas, pero al final vamos a resolverlas. Ya hemos estado compartiendo algunas respuestas y ahora vamos a darle paso a Joshua para que rápidamente nos cuente la última sección y luego pasamos a las preguntas. Gracias. No te escuchamos, Joshua. Perdón, gracias, Carlos. Sí, la última parte de mi presentación va a ser en la parte de cómo es que podemos crear modelos de CPLEX usando DOCPLEX y cómo es que podemos aprovechar el uso de paralelización dentro de CPLEX para crear modelos más rápidos. Entonces voy a presentarles. Entonces, la premisa es que tenemos un modelo que es la programación de diferentes clases y tenemos una restricción, aunque no es la restricción quizás más óptima, más rápida, es una que he puesto porque tiene muchas sumas y más o menos lo que dice es que la suma de todas las clases que están sobrelapando tiene que ser menor de todos los cursos que pueden ir en algún tiempo, menos ese valor multiplicado por la cantidad de clases
han creado para ese momento o que comienzan en ese momento. Entonces, lo que dice es que si uno de los cursos que usa ese tiempo se inicia, entonces todos los otros que van sobrelapando ese tiempo no se pueden programar a ese tiempo tampoco. No se pueden programar. Entonces, lo que tiene es que tiene muchas sumas. Tenemos dos sumas de valores aquí. Y también tenemos aquí, estos valores aquí son sumas de una cantidad. Así que estamos buscando tamaño. Entonces, tenemos para estos cinco diferentes metodologías. Y he hecho esta presentación anteriormente en Informs. Y esto es la última versión. Anteriormente solamente hicimos looping, pandas y multiprocessing, pero después descubrimos varias cosas y entonces hemos agregado dos más. Y en looping lo que estamos haciendo es lo común y es lo más fácil, que tenemos un loop para cada tiempo y después buscamos todas las sumas y a la suma lo agregamos. Y finalmente ponemos la restricción. Pandas es aprovechar de diferentes elementos dentro de pandas, como la suma de pandas. Y eso nos ayuda a hacerlo quizás un poco más rápido. Multiprocessing también nos ayuda, que ahí con multiprocessing nos podemos crear, hacer diferentes. Y esto es la parte importante, es cómo es que podemos aprovechar de multicore dentro de una empresa o dentro de un laptop o una computadora para aprovechar de todo esto en el proceso de crear el modelo. Así que esto no es la parte de crear, de resolver el modelo. Esto es solamente en la parte de crear el modelo y cómo esa parte lo podemos hacer más rápido. Después tenemos una nueva versión de Pandas y últimamente Dask, que es como Pandas, pero en paralelo. Y entonces tenemos dos pruebas. Una es con 10.000 diferentes clases y la otra es con 1.000. Y entonces, y esto no incluye el tiempo necesario para crear las estructuras. Entonces, con looping, tenemos todos los tiempos únicos, tenemos los variables a la izquierda, que entonces buscamos todos los tiempos que están sobrelapando, que es esto, los datos de sobrelapar se crearon antes de la parte de medición de tiempo, y estamos buscando todos los tiempos potenciales. Entonces, estamos poniendo dentro de nuestra lista todos los que se van a ejecutar en ese tiempo. Después, aquí tenemos el lado derecho, que es todos los que actualmente comienzan en ese tiempo T y los sumamos. Y ahora tenemos la restricción, que lo hacemos uno por uno, que nos dice que la suma de lo que está en la izquierda es menor o igual al tamaño de lo que está a la derecha, a la izquierda, menos el tamaño de lo que está en la izquierda, después multiplicado por la suma de los valores de los right-hand side values. Entonces, esto aquí lo que está diciendo, esto es, como había dicho Liliana, que la recomendación es usar la suma de valores de usando la suma. M, el sum, es como algo que ya está incluido en DOCplex. Y en general es la forma recomendada para hacer suma de diferentes variables. Cuando eso lo hago, entonces tenemos un tiempo de 3.18. Y entonces, aquí es con 1.000, es un poco menor, pero no es 10 veces menor. Así que hay un poco de overhead. Entonces vemos aquí, esta formulación es un poco más grande. Esto es con pandas, estamos haciendo un group by.
Después estamos haciendo varias implementaciones usando Merge y otro Group By. Y también ahora estamos, en vez de tener la selección, que esto es un variable, lo estamos sumando dentro de Pandas en vez de dentro del modelo de, estamos usando, sumando dentro de Pandas en vez de usando DOCplex. Así que aquí podemos ver también la diferencia de usar esta suma, que no es lo que es lo recomendado. Y esto entonces, en vez de ser 3.18, ahora aumenta a 14. Entonces, lo que podemos ver es que es más compacto y para mí es más sencillo porque ahora estoy agregando todas las restricciones de una vez en vez de uno por uno. Pero el resultado es que por la suma y por el group by es un poco más lento. Ahora el multiprocessing es quizás el más complejo. Y entonces tenemos varias cosas que queremos hacer es agregar. Hay todos los tiempos y entonces, perdón. Y ahora estamos usando el multiprocessing y el queuing de multiprocessing. Y entonces aquí está, yo tengo como unos merges, es uno de los códigos que yo creé, que es una función helper, que tengo el valor aquí y después estoy usando los nombres. En vez de los variables, estoy usando los nombres, que solamente es un poco que hay que entonces convertir el nombre del variable a un nombre de texto y después buscar en un diccionario el nombre de texto para convertir de nuevo al variable. Entonces, primero, después agarro todos los tasks otra vez y hago una suma. Y finalmente estoy agregando los group bys. Aquí tengo, si están sobrelapando, entonces estoy haciendo una suma. Si no, estoy solamente sacando el valor. Y finalmente estoy agregando las restricciones, que es otra vez overlapping sections, número de overlaps. Y lo estoy haciendo por iter items, así que estoy haciendo todo de una vez. Así que esto requiere mucho más. Y al final, lo que entonces esto hace es que estoy agarrando siempre, estoy poniendo cosas en una cola, después espero y agarro los resultados. Y finalmente lo que me da es que ahora en vez de ser 3 punto algo es 2.90. Así que es un poco más rápido. Que es bueno. Que el looping. Y esto, aunque no está haciendo mucho looping, está solamente creando, mandando agrupaciones, merges, todos haciéndolo en paralelo y después regresando. Entonces, esto requiere un poco más de código, pero puede utilizar más de los procesadores. Perdón. Después, y vemos que es un poco más rápido también. Y para mí también es actualmente un poco más lento. Una de las razones que es más lento en este caso es porque hay un poco de overhead. Que es decir, que yo al usar parte de un modelo en paralelo, se hace un proceso que se llama pickling, que quiere decir que yo tengo que guardar la información en disco y después la parte de multiprocessing lo agarra del disco y lo corre. Yo tengo un drive solid state que es más rápido que un drive común, pero todavía ese proceso de guardar y leer otra vez tiene un poco de overhead, de tiempo extra. Entonces, pero una cosa que sí noté es que dentro de Pandas, yo tengo que usar para sumar, yo puedo sumar con texto. Y la otra cosa que se nota es que, porque yo no puedo mandar variables de Cplex
hace pickled. Eso no, pero sí puedo guardar valores de texto. Entonces, yo tuve que convertir todo a texto. Y entonces decidí que para el próximo, con estas observaciones, ¿qué puedo hacer si yo voy a usar pandas, pero con la suma de textos? Entonces, ahora tengo también los variables. Tengo el código otra vez. Pero ahora, en vez de buscar los variables totales, estoy usando el nombre de los variables en vez de la tabla total. Tengo también num overlaps, overlapping sections. Estoy agregando las restricciones otra vez. Y ahora tengo otro helper que me dice que si yo tengo un modelo, yo puedo usar esta función del modelo que es getVarByName. Y entonces esto me crea una lista de los variables que está hecho de una lista grande de nombres. Y lo que eso me resultó es que es mucho, mucho más rápido. Ahora entonces, esto tiene el beneficio que es mucho más rápido que looping, pero es también más compacto usando pandas. Entonces, si yo voy sumando cosas con pandas, solamente tengo que hacer una construcción de que cambio de valores a texto y después convierto de los valores a texto otra vez a valores de variables de DOCflex. Entonces, esto es mucho más rápido y ahorra casi 60%. Después, un paquete también con cual he experimentado es el Dask. Dask es como pandas, pero en paralelo. Y obviamente requiere un poco más que se ve aquí. Yo tengo aquí la parte de getVarList. Pero a la misma vez, yo tengo siempre que hacer estoy creando from pandas, así que puedo crear diferentes cosas aquí. Así que los estoy creando desde pandas. Y estoy agregando todas las restricciones, me hace todo también, pero le agrego esta parte de compute también, que es parte del Dask. Y eso es casi igual también, un poco más para los 10,000 y mucho más en vez de 0.09 que vimos aquí, es 0.29, y eso es porque hay todavía un poco más de conversión entre pandas y Dask, pero la paralelización también tiene un poco de potencial. Entonces, esto es algo que tiene potencial, pero depende en la cantidad de variables y restricciones que hay que hacer. Entonces, en conclusión, entonces que hay varias maneras en que se pueden crear restricciones, que uno, lo más sencillo es hacer looping, pero se pueden aprovechar de paquetes como pandas. Lo que vieron en la presentación de Liliana es que ella estaba también usando NetworkX, que es una construcción de redes. Y eso siempre son cosas que ya existen, que no son parte de Cplex, pero se puede aprovechar. Y esto es una de las razones grandes de que Carlos ha seleccionado el uso de Python, porque hay tantas librerías que soportan la creación de modelos sin que fueron diseñados para eso, pero de veras nos han ayudado mucho para crear cosas más rápidas e implementar más rápidamente. Y entonces la conclusión aquí es que se pueden crear muchas restricciones. Y también que es una metodología intuitiva y se puede migrar de algo intuitivo a algo más rápido. Y se pueden utilizar paquetes como pandas y posiblemente Dask puede ser algo potencial para experimentar para modelos muy grandes. Bueno, Carlos, te lo paso de nuevo. Gracias. Ok, Joshua, muchísimas gracias por la presentación. Por último, voy a compartirles
Para tener mayor información o recursos que queremos dejar disponibles para ustedes, nos pueden visitar nuestra página web, smart-vp.com. Ahí pueden encontrar los enlaces a nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook y GitHub. Pueden también contactarnos al correo info@smart-vp.com. Las empresas que estén interesadas en realizar un taller de nosotros denominamos un taller de discovery, un discovery workshop de optimización para identificar problemas de optimización y cómo pueden apalancar las decisiones utilizando modelos matemáticos de optimización, nos pueden escribir también si están interesados. El ejemplo que presentó Liliana en un principio de planificación de la producción, está en nuestro repositorio de GitHub. Ahí pueden entrar, pueden descargarlo. Ahí van a encontrar el código formulado con OPL y con Python. Pueden trabajar con ellos. En este mismo repositorio van a encontrar los enlaces. Para aquellas personas que necesiten o que quieran descargar Ziplex, están las dos opciones, una versión que es la versión free, la versión gratis, que es limitada en número de variables y restricciones que puede resolver un problema. Y también está la opción, si eres estudiante o profesor de alguna entidad educativa, ahí está la opción de la licencia académica. Ahí básicamente vas a encontrar el link y puedes descargar ese... puedes tener acceso, ahí solamente te va a pedir que te inscribas con el correo de la universidad, @.edu.co.pe o de acuerdo a lo que sea tu país. Siempre, obviamente, ellos van a verificar que sea una entidad educativa para que puedas tener acceso a esa versión. Por último, también les quería comentar algo. Nosotros, parte de nuestro desarrollo o de nuestros servicios es la preparación o el entrenamiento en formulación de modelos matemáticos utilizando Python o diferentes lenguajes de optimización. Si están interesados, nosotros generalmente hacemos estos cursos, estos entrenamientos a nuestros clientes. Estamos pensando en abrir un curso para diferentes personas. Es un curso obviamente virtual de un número de horas específico, 20, 25 horas, en donde vamos a entrar mucho más en detalle de cómo formular estos problemas. Si hay quórum, si hay personas interesadas, también nos pueden escribir a este correo diciendo que están interesados y a vuelta de correo les enviaremos información ya un poco más detallada de los valores, de las fechas, de los horarios para que puedan acceder a este curso. Por último, también quiero comentarles cuáles son nuestros dos webinars que vamos a estar realizando en agosto. Igual, nuestros webinars siempre son gratis. Pueden encontrar, ya vamos a publicar dentro de poco en LinkedIn, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Vamos a publicar la información. Este siguiente webinar será el 13 de agosto a las 11 de la mañana y vamos a hablar básicamente de Decision Analysis, que es una metodología que nosotros utilizamos con nuestros clientes para poder identificar cuáles son las alternativas para ver si es factible o es rentable o no realizar un proyecto o invertir en un proyecto de optimización. Nos sentamos, también hacemos un proceso de discovery workshop con ellos, levantamos información y al final les damos esta información de ese análisis de decisión para invertir o no en un proyecto de optimización. Y el siguiente webinar será, el segundo webinar será el 26 de agosto. También aquí vamos a hacer una presentación de los diferentes casos de uso de cómo se integran modelos de Machine Learning con modelos de optimización para diferentes tipos de sectores o de industria. Vamos a presentar algunos casos de uso y algún ejemplo práctico utilizando optimización y utilizando Machine Learning desde la plataforma de IBM Watson Studio. Entonces, les repito nuevamente, en nuestra página web van a encontrar la información de los links a estas para que se puedan inscribir a estos cursos, a estos webinars, 100% gratis y obviamente siempre tienen un contexto teórico, pero también un contexto práctico para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer con estas tecnologías. Entonces, rápidamente, ya nos pasamos un poco de tiempo, pero vamos a contestar algunas de las preguntas. Entonces, Joshua, Liliana, voy a estar leyendo algunas preguntas y, por favor, pues, para que puedan contestarla. De antemano, gracias a todos por participar. Ya hemos ido contestando algunas de las preguntas que están en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar, miremos una de las preguntas. Joshua, nos preguntan, ¿con la librería de Ziplex se puede realizar modelos de equilibrio general?
Perdón, no entendí, de equilibrio general. Bueno, sí, Bernardo, si nos puedes ampliar un poco la pregunta, continuamos con otra mientras tanto. Diego nos pregunta, ¿qué ventajas puede tener Cyplex en comparación con otras librerías de Python para problemas de optimización como SciPy o Pulp? Ok, bueno, en general, un modelo de Cyplex es para programación lineal o programación mixta entera. Nosotros hemos trabajado con varios clientes y a veces usamos modelos usamos modelación en un programa, un paquete como PyOMO. Entonces, PyOMO es bueno porque también nos ayuda a crear modelos. Y podemos sustituir cualquier motor de optimización que queramos. Pero lo que a veces notamos es que si quieres hacer una predicción, puedes usar varios paquetes de como sklearn, como TensorFlow, y en general todos dan una solución rápida y es al mismo tiempo. Si quieres hacer manipulación de matrices, los algoritmos que se usan en MATLAB son iguales a los que se usan en SciPy, en NumPy. Pero si quieres hacer una modelación mixta entera, los resultados que salen de Cyplex, de un motor comercial, son mucho más rápidos que que algo que sale de open source. Por ejemplo, hicimos un modelo de planificación de producción de lácteos. Y este modelo lo que salió es que usamos open source y tardaba 10 minutos, algo así, solamente para llegar a un gap de 5%. Pero Cyplex podía sacar una solución óptima dentro de 1 minuto. Entonces, la razón para usar Cyplex es que es más rápido que algo de open source. Correcto. Otra pregunta. ¿Existe alguna librería para optimizar almacenes por volumen, disponibilidad, espacio, etcétera? En general, Cyplex es solamente un paquete general. Puedes crear modelos. Entonces, Carlos y yo hemos creado modelos y Liliana y otra gente en SmartPP. No solamente en modelos de optimización de almacenes, hemos hecho también modelos de picking, modelos de transporte. Entonces, es solamente una formulación. Pero de veras, yo no conozco ningún modelo específico que es, o un paquete, una librería específica que es solamente para modelación de almacenes, pero con Cyplex sí se puede hacer una modelación, por ejemplo, dónde se ponen diferentes elementos o ítems de SKUs, porque esos son asociados a los mismos pedidos, entonces queremos cosas que siempre van en los mismos pedidos cerca de cada uno. Ok, otra pregunta que tenemos acá es, ¿qué inversión se requiere en licencias para usar Cyplex Cloud o la plataforma de Watson? Ok, entonces, en las licencias, dependiendo de lo que se requiera o lo que la empresa, digamos, tenga mayor preferencia, tú puedes tener Cyplex On-Premise o Cyplex Cloud. Cyplex On-Premise, pues obviamente vas a necesitar una licencia de acuerdo a un número de cores de cores que tenga el servidor o el equipo donde se va a ejecutar los modelos. Ahí puedes tener un licenciamiento y eso es un pago upfront, dependiendo, como te decía, del número de cores que necesiten. En la plataforma de Cyplex Cloud o Watson, ya es también dependiendo de la capacidad y del uso. O sea, pues el cobro, digamos, por Cyplex Cloud o por Watson Studio, es dependiendo de un valor que se fije mensualmente. Entonces, en el proceso de desarrollo nosotros siempre nos damos cuenta, más o menos, hacemos un estimado de cuántas horas se va a consumir de Cyplex y sobre eso se cotiza y se hace un plan digamos, de número de horas que se van a contratar. Es como un plan prepago en donde tú sabes ya cuántas horas vas a consumir, dándole siempre un margen y eso ya lo tienes listo. En la parte de on-premise es obviamente un pago upfront y tienes la disponibilidad de la licencia 24/7 y ya esa perpetuidad. Pero sin embargo, es dependiendo de las características que quiera la empresa. Tenemos un cliente en donde tienen las dos opciones y es algo híbrido, algunos problemas lo resuelven on-premise y otros problemas lo resuelven con cloud para aprovechar el tema de la paralelización.
Bueno, pasemos a otras preguntas. Tenemos una pregunta de Washington. Un problema muy común en la industria avícola es la planificación de ingresos de pollos a las granjas. El problema consiste en decidir cuándo debe ingresar la granja y cuándo debe salir los pollos para cumplir metas de cantidad y peso. ¿Qué experiencia tienen con empresa de producción pecuaria? Listo. Bueno, Joshua ya le estaba respondiendo, pero también le amplié un poco el tema. Nosotros hemos trabajado con diferentes tipos de industria, empresas del sector retail, de distribución, empresas del sector energético, empresas de planificación forestal, empresas también de distribución, de empresas de metalurgia. Y lo que nosotros siempre le planteamos a nuestros clientes es que los modelos de optimización que nosotros realizamos los realizamos a la medida de la necesidad del cliente. Entonces, este tipo de problemas básicamente son problemas de planificación de producción, planificación de recursos. Son problemas muy conocidos y generalmente todos los problemas de planificación y de programación de producción tienen un conjunto de restricciones muy particulares y muy conocidas, como lo explicaba Liliana en el caso del TSP. El TSP ya tiene unas restricciones que son muy, que ya son por default siempre están esas restricciones, pero a medida que nosotros conocemos el proceso del cliente, hay que añadirle nuevas restricciones y condiciones particulares. Nosotros lo que hacemos es sentarnos con el cliente, entender su proceso tal cual como lo tienen, y nosotros lo que hacemos es una revisión bibliográfica y revisamos cuáles son las mejores prácticas e incluimos y sugerimos estas mejores prácticas. ¿Para qué? Para que el modelo al final tenga el contexto de la realidad del negocio tal cual como es, pero que también incluya otras cosas que se han hecho en diferentes industrias. Obviamente en la industria avícola y pecuaria se ha desarrollado diferentes tipos de proyectos y de modelos, y esa es nuestra capacidad. Nuestra capacidad es de poder traducir un modelo de optimización, perdón, producir, transcribir o traducir un proceso de negocio de una empresa a un lenguaje matemático. Nosotros no hemos sido expertos en todas las líneas o en todos los tipos de industria, pero sí somos expertos en poder transcribir y hacer ese proceso de negocio. Tenemos un cliente, como les decía, un cliente de planificación forestal, y aquí en ese problema era hacer una planificación estratégica a 50 años de cómo yo puedo sembrar y cosechar 30.000 hectáreas que tengo en todo el país para poder tomar esas decisiones. En eso nos sentamos con el cliente, aprendimos de su proceso, identificamos otras cosas que podríamos incluir en el modelo y al final entregamos una solución completa al cliente que hoy en día está muy satisfecho con este resultado que tenemos en los modelos. Y eso es lo que nosotros planteamos generalmente a nuestros clientes. Veamos otra pregunta. Tenemos varias preguntas. Disculpen si no alcanzamos a contestarlas todas, pero vamos a tomarlas y a vuelta de correo les entregaremos las respuestas. Puedo ver algunas preguntas. Joshua, nos pregunta Delio, ¿el modelo se debe ejecutar donde está instalado Simplex o se puede tener una ruta para el modelo y otra para Simplex similar a como se usa en Opel Run? Sí, eso exactamente. Creo que ya lo contesté, pero poniéndolo aquí para todos. Sí, lo que nosotros podemos es que si tú puedes correr Opel Run de la carpeta donde está el modelo, va a funcionar el DOCiplex y el paquete de Python. Es que Cplex y la librería el ejecutable de Cplex tiene que estar dentro del paquete dentro del path del sistema operativo. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo es MarVP? ¿En qué industria tiene experiencia formulando e implementando modelos de optimización? Me perdí los primeros 15 minutos. Ok, listo. Como lo comentaba ahorita, en los diferentes tipos de industria, en la industria de retail, distribución, empresas de metalurgia, empresas de sector minero o de transporte, entre otras. Bueno, también en el sector energía también tenemos clientes y hemos hecho algunas consultorías, algunos desarrollos para algunos de nuestros clientes del sector de energía. Listo. Ok, vamos a otra sección. Ok,
Bueno, creo que ya alcanzamos a responder la mayoría de las preguntas por el chat. Sin embargo, preguntas que no alcancemos a responder se las enviaremos por correo. Bueno, una última pregunta que estoy viendo acá en el canal de YouTube. Me dicen, ¿hay alguna diferencia entre DoCyplex y Python API original? En el lenguaje sí, pero me refiero al desempeño. Bueno, DoCyplex es la librería, Python API es como es el conector o es la opción para ejecutar y resolver simples con Python. Otra pregunta, ¿puedo correr Python en Python modelos de optimización sin utilizar simples? Sí, eso ya lo planteó Joshua. Utilizando PyOMO, puedes utilizar, formular el modelo utilizando Python y conectar a diferentes motores de optimización. Pueden ser motores open source o motores como el caso de simples, pero siempre hacemos esta aclaración a nuestros clientes y es. Y es un caso que planteaba Josh en un principio. Hicimos un demo para una empresa del sector lácteo, en donde utilizamos CVC, que es un motor open source, y este tardaba 10 o 20 minutos y se quedaba en un gap muy alto, en 10 o 15% de gap, mientras que con Cyplex, es un motor comercial, en cuestiones de un minuto encontrábamos la solución óptima para hacer una planificación, una programación de producción de 15 días o 20 días, no recuerdo exactamente. Y eso en cuestiones de un minuto te podía entregar la planificación. Eso es como la capacidad que tiene también el utilizar motores comerciales. Obviamente depende de lo que necesites, de las capacidades que tienes, pero también si no tienes muchos recursos o presupuestos, puedes pensar también en una opción cloud en donde pagas por consumo y pagas un valor o un fee mensualizado. Sí, una cosa que quiero también aclarar del open source, yo estoy trabajando con una empresa financiera y ahí tenemos también un modelo, tenemos un modelo PyOMO y podemos cambiar entre Cyplex y el open source. Pero lo que notamos es que más o menos en 3% de los casos tenemos un error dentro del modelo que no es una cosa que podemos cambiar el modelaje, solamente que el modelo de open source no es suficientemente estable y por alguna razón falla. Y falla y no nos da resultados y no es algo que podemos cambiar el modelaje y los parámetros. Entonces, en ese caso, tenemos que usar Cyplex porque es más robusto. Así que no es solamente una cuestión de rapidez, pero también es una cuestión de que a veces es más confiable. Ok, perfecto. A ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿Qué garantía tengo que realmente resolverán el problema? ¿Cuánto puede costar una construcción para plantear el problema de la planificación de apoyos? Bueno, eso es una discusión que podemos tener ya en privado, Washington, si te parece, pero como para darles un contexto de qué es lo que nosotros planteamos a nuestros clientes. Nosotros siempre planteamos una alternativa y es de hacer lo que nosotros denominamos una decision analysis y una prueba de concepto. ¿En qué consiste esto? Y eso es parte del webinar que vamos a tener el 13 de agosto. El decision analysis nos sentamos con el cliente, conocemos su proceso, conocemos cuáles son las oportunidades de ahorro y beneficios que puede llegar a tener la empresa implementando soluciones de optimización y luego lo que hacemos es una prueba de concepto en donde hacemos podemos llamarlo como un MVP o un modelo pequeño, pero obviamente que contenga todas las características, pero que muchas de las funcionalidades no se van a tener en un primer desarrollo y con eso podemos validar. Eso lo estamos haciendo con un cliente actual. Le hicimos un decision análisis y estimamos cuánto podría ser el ahorro para que el proyecto fuera factible, para que económicamente fuera factible. Porque en muchos casos, sí, se quiere resolver un problema de optimización, pero económicamente no es viable para la compañía invertir en un desarrollo de un proyecto de optimización. Lo que nosotros podemos plantear es hacer esta prueba y con este cliente lo que hicimos un decision análisis, establecimos cuánto sería el ahorro mínimo que se debería obtener para poder garantizar que el proyecto fuera viable y lo que hicimos fue desarrollar por una primera parte del proyecto y del modelo. Justamente en esta semana ya estamos haciendo las pruebas y generando los resultados y estamos pudiendo comparar la planificación que ellos hoy en día hacen versus la planificación que se obtiene con el modelo de optimización. ¿Cuáles serían los ahorros en costos y en beneficios? Obviamente también en tiempo de desarrollo de ese plan,
versus el ahorro real en costos que tiene esa planificación. Con eso, el cliente ya tiene una base para poder estructurar su proyecto y presentarlo ante los comités internos de las compañías para poder hacer una inversión de este tipo. Entonces, lo que nosotros le planteamos a las empresas es, hagamos un decision analysis, miremos cuánto puede ser ese ahorro en el desarrollo, cuánto puede ser, cómo podemos resolverlo en una prueba de concepto, en un desarrollo, y ahí podríamos ya establecer una prueba de saber si esto realmente funciona o no puede funcionar a las compañías. En otros casos ha pasado que la empresa ya sabe que este tipo de soluciones son muy buenas, que se necesitan. Nos pasó con un cliente que él decía, mira, llevo 15 años trabajando con analítica descriptiva, llevo 20 años trabajando con analítica predictiva, pero con analítica prescriptiva, que es optimización, no llevo ni un año y sé que esto es el siguiente paso que necesita mi organización y básicamente tomaron la decisión de arrancar un proyecto con nosotros. Ya llevamos desarrollado con ellos varios modelos. Sí, y una cosa que quiero agregar adicionalmente a esta idea del decision analysis y el análisis es que cuando hicimos esta prueba inicial, lo que sucedió es que el análisis dijo que no iba a ser rentable. Entonces, nosotros intentamos hacer un análisis en que no es siempre posible determinar cuál es el ahorro o que el ahorro pueda llegar a fracaso también. Porque si no hay esa posibilidad, entonces no estamos siendo honestos con los clientes. Pero el análisis fue suficientemente cerca de que sí pueda ser más rentable que decidieron iniciar un proceso. Y por lo que hemos visto, ahora sí estamos superando. De veras teníamos que tener un ahorro más o menos de 12. Habíamos estimado un ahorro de 12%, pero el ahorro sucede que es mucho mayor. Y entonces queremos asegurar que, y entonces ahora sí va a ser rentable, o por lo menos parece. Entonces es importante que podamos hacer este análisis, podemos poner todos los costos, podemos poner si es mejor hacer un proyecto con cloud o con on-premise y cómo es que quieren formular, cómo es que quieren hacer pagos. Con otros clientes hemos hecho una participación en que así podemos reducir el riesgo para el cliente y nosotros estamos asumiendo un poco más del riesgo y estamos recibiendo menos pago upfront, pero estamos recibiendo pagos de bonos o participación de los ahorros. Así que nosotros podemos ser flexibles porque lo que queremos para ustedes también es que sea rentable. Exacto. Una última pregunta ya para cerrar. ¿Utilizar Julia en lugar de Python es recomendable para desarrollar modelos de optimización? Bueno, sé que Julia está tomando mucha fuerza últimamente. Julia no es un lenguaje que soporte Simplex. En este caso, sí, creo que hay un grupo de personas que han desarrollado algo para poder conectar o resolver modelos de optimización utilizando formulados en Julia y utilizando Simplex. En este momento, IBM todavía no tiene esa opción. Solamente tiene los lenguajes que les comentaba, Python, OPL, C++, Java. Pero Julia no lo hemos explorado. Tendríamos que explorar y de pronto plantearles alguna opción, pero sí sé que Julia es uno de los lenguajes que está tomando mucha fuerza hoy en día. Bueno, algunas preguntas que ya respondimos por el chat. Como les decía, vamos a tomar todas estas preguntas y en el correo les enviaremos algunas de las respuestas. Nuevamente a todos, muchas gracias y disculpen al habernos extendido 30 minutos de lo que estaba programado. Pero bueno, igual, como les recuerdo, están invitados a entrar a nuestra página web. Ahí encontrarán los links a nuestras redes sociales y pueden ver la información de nuestros próximos webinars, nuestros próximos eventos. También siguiéndonos en nuestras redes sociales, vamos a publicar los links para que se puedan inscribir y puedan tener toda la información. Esta presentación queda grabada en nuestro canal de YouTube. Pueden repetirla también en el momento que quieran. En ese canal van a encontrar también todos los links relacionados. Nos pueden escribir, nos pueden contactar y podemos avanzar en muchas otras preguntas o inquietudes que tengan.
De antemano también gracias nuevamente a Joshua y a Liliana por la intervención, por el tiempo y por la excelente presentación que han hecho en este webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.